Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Juliana Moreno y les doy la bienvenida a esta transmisión en vivo y les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan hoy porque tenemos una invitada muy especial, una invitada que es más que de la casa, Andrea Guzmán. Bienvenida nuestra querida Yadira Pacheco en Pedro el Escamoso. ¿Cómo has estado? Hola, qué rica esta invitación. Muy bien, muchas gracias. Estamos muy felices de tenerte aquí para hablar un poco de Yadira Pacheco y de esa producción que nos tiene todas las noches, mejor dicho, pegados a las pantallas de Caracol Televisión, que nos divierte, nos entretiene y, por supuesto, Yadira, que es todo un personaje en todo el sentido de la palabra. Sí, no, pues yo feliz de que la vida nos haya vuelto a dar la oportunidad a todos los que participamos en Pedro el Escamoso de esta segunda etapa. Hace 20 años, ya pasaron 20 años desde la primera transmisión de Pedro, que fue una locura, pues fue un éxito total. Y nunca nos imaginamos que 20 años después pudiera causar esa misma impresión, esa misma sensación en la gente, esa misma alegría, llegarle a tantas personas, a nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de verla hace 20 años. Entonces, pues nada, felices, felices y muy contenta y agradecida de que esté pasando eso con Pedro el Escamoso otra vez. A propósito de esos 20 años, Andrea, te vemos idéntica, o sea, eres la misma Yadira de hace 20 años. ¿Qué te haces, por favor? Ah, no es cierto, 20 años pasa un montón de cosas. Yo me veo y me siento, me causa mucha impresión porque cuando me veo en la pantalla, siento que estoy viendo a mi hija. Era toda una niña de 20 años, entonces, pues yo sí, yo realmente sí siento un gran cambio, pero pues me siento muy halagada cuando la gente me dice que me ve igual. Eres la misma Yadira Pacheco. Bueno, para todas las personas que se están conectando aquí desde muchas partes del mundo, desde todas las partes de Colombia, tenemos aquí espectadores. Dejen sus preguntas en las cajitas de comentarios que los estaremos leyendo. Aquí con Andrea les estaremos respondiendo sus saludos, sus preguntas, eso que siempre le han querido decir o preguntar. Devolviéndonos esos 20 años de los que estábamos hablando, ¿cómo llegó ese personaje de Yadira Pacheco a tu vida? ¿Qué te encontrabas haciendo en ese momento, hace 20 años? Una anécdota de cómo fue ese casting. Bueno, realmente yo no hice casting para ser Yadira Pacheco. Creo que el casting fue una película. Yo acababa de terminar una de mis primeras películas que se llamaba Es mejor ser rico que pobre, que era una película producida por Dago García Producciones, y ahí conocí a Dago haciendo este personaje, haciendo esta película, y yo no sé, Dago seguramente ya tenía en mente los personajes, y él vio a Yadira ahí y me invitó a participar en Pedro el Escamoso. Entonces, pues nada, fue una maravilla, además porque creo que cuando él decidió que fuera yo, apenas estaba en el proceso de escribir, y entonces un poco como que el personaje también fue un poco creado para, pues, para mi energía y para mí, entonces fue muy bonito, eso ayudó muchísimo al proceso del personaje. Y por supuesto, eso lo hemos visto reflejado en este personaje todas las noches. Ahorita vamos a hablar también un poco de esa definición, de ese glosario con el que tú has estado tan relacionada con, obviamente, con Pedro Coral y todo este universo de Pedro el Escamoso, un poco según Andrea Guzmán, o cómo nos puedes definir, o alguna anécdota con estas palabras. Empecemos, por ejemplo, con escamoso. ¿Qué es escamoso? Esa es una palabra súper difícil de definir. Yo creo que escamoso es alguien, un seductor de esos que tienen un encanto muy especial, pero que tiene un poco como que esa cosa de encantador de serpientes. No sé, no podría definirlo, pero pues cuando uno piensa en Pedro el Escamoso, piensa en ese tipo de personajes que engatusan, que enredan, que son como entradores, pero no tengo la definición exacta.
Pues la definición exacta puede ser Pedrito Coral Tavera y ahora vamos con Mompirri. Mompirri la escuchamos siempre. Para ti o alguna anécdota, ¿qué es Mompirri? Mompirri, ese amigo del corazón, ese que está en las buenas y en las malas, el que no te abandona, el que, mejor dicho, el que da la vida por ti. Un verdadero amigo es un Mompirri. Un parcero de corazón. Ahora vamos con esta que también todas las noches la escuchamos y es Sagrado Rostro. Pues esa es una expresión completamente de estar pues asombrado con algo. Esta la usaba mucho Pedro para cuando veía a su Paulita y la veía, mejor dicho, como un ángel caído del cielo, cuando veía a una mujer bonita o cuando le pasaba algo que lo dejara como sin palabras. El Sagrado Rostro es la expresión que no puede faltar en una situación de esas. Claro que sí, lo vemos siempre. Por supuesto, este es uno de los más conocidos y tú como recuerdas también ese pirulín pimpón y esa orejita. Pues mira, yo tengo una anécdota muy especial con eso y es que la primera vez que hicimos una escena donde nos íbamos a una discoteca a bailar todos, ninguno de nosotros esperaba que Miguel saliera con el baile de pirulino. Y realmente creo que la grabación tuvo que parar porque nos reímos tanto los que estábamos viendo lo que estaba haciendo Miguel con su baile, que yo honestamente no sé si él lo estaba haciendo en serio o estaba tomando el pelo, pero fue tanto el éxito que tuvo en nosotros, en el director, en todos, que ya el director se bajó y dijo, este es un sello del personaje, esto queda para siempre. Pero fue muy divertido porque pues nosotros nos imaginamos, no, vamos a salir a bailar en una escena. Cuando Miguel empieza a hacer su bailecito con la oreja y sus pasitos, no podíamos de la risa, nos sorprendió a todos y eso quedó pues plasmado para siempre en la historia. Es un baile y es que está inmortalizado, o sea, 20 años después lo escuchamos y lo primero que hacemos es acordarnos del baile y que las nuevas generaciones también lo están conociendo. ¿Qué es Al Peluche? Al Peluche. Al Peluche está listo. Está para los que sea, está mejor dicho, perfecto. Está Al Peluche. Lobo, que es algo. ¿Cuál? Lobo. ¿Lobo? Yadira es algo lobo. Yadira es lobo. No, lobo es alguien, pues es un estilo. Yo creo que el estilo lobo no es que sea ni bueno ni malo, es lobo, significa es algo que llama la atención, que es extroverante así, que se hace notar donde sea, y pues en este caso las Pacheco, excluyendo a Mayerly, doña Nidia y Yadira tenían su toque lobo. Doña Nidia es el ejemplo de algo lobo. Ahora, uno que me gusta mucho y es el más café con leche. ¿Qué es el más café con leche? El más café con leche es como el ideal, el que es, mejor dicho, perfecto, que está en el punto exacto para algo, el más café con leche. Bueno, muchas gracias por estas definiciones, de verdad, siempre son muy divertidas cada que las escuchamos. Recuerden ahí en la cajita de comentarios dejar sus preguntas para Andrea, las estaremos leyendo y las estaremos respondiendo. Y, bueno, además de muchos saludos aquí, están resaltando mucho la belleza de Andrea Guzmán. Dicen, ¿cuál será su secreto para que no le pase el tiempo, por favor? tan lindos. Y pues no, yo no tengo ningún secreto. Pues, a ver, ¿qué les puedo decir? Me gusta mucho hacer ejercicio. Es algo que toda mi vida, desde que soy niña, el deporte pues, ha sido parte como de mi rutina. Nunca lo dejo. Creo que la alimentación, yo no soy exagerada como cuidándome, que no como esto o aquello, yo como de todo, pero creo que hay que buscar el equilibrio entre comer sano y además con los años, o sea, cuenta que ciertos alimentos traen más beneficios que otros, y pues básicamente creo que es más un tema de actitud, creo que es un tema de sentirse vital, de sentirse joven, de sentirse con ganas de vivir, de estar agradecido con la vida, de sonreír. La sonrisa hace que uno tenga más arrugas, pero al mismo tiempo hace que uno se vea más joven. Entonces, es mejor sacrificar tener más arrugas, pero estar feliz. Entonces, nada, no tengo ningún secreto y muchas gracias. Yo realmente sí siento pues que los años sí causan algunos estragos,
pero tengo que decir que me siento muy bien con lo que soy ahora, me siento muy bien como, pues, como me he cuidado y pues tampoco es que esté tan cuchita, pero pues, no, tampoco. Pero bueno, sí, pero sí hay que cuidarse. Y ante todo la felicidad, como tú lo dices. Andrea, sabemos que este ha sido uno de tus papeles más significativos, pero ¿cuál es ese antes y después de la vida de Andrea Guzmán, después de Pedro el Escamoso y Yadira Pacheco? Bueno, pues después de Pedro vinieron muchas cosas lindas en mi carrera y en mi vida personal. Yo realmente tuve que hacer un sacrificio muy grande cuando se acabó Pedro, porque Pedro fue un éxito tan grande que yo con esa pinta. Y se como la segunda parte, que se llamaba como Pedro por su casa. Y yo ahí había conocido el amor de mi vida y tenía que tomar la decisión si invertirle a mi carrera todo el tiempo o empezar a construir mi familia, a invertirle a mi relación. Y tomé una decisión que en ese momento fue muy dura, que fue decirle no a la segunda parte de Pedro para irme a vivir a Italia, a conocer, pues a estar a pasar un tiempo con el que en ese momento era mi pareja, que hoy en día es mi esposo, y valió la pena toda la inversión. Entonces, ¿qué vino después? Después de Pedro vino una pausa, yo me fui a Europa un tiempo, después me fui a vivir a Argentina, y en medio de eso hice varios proyectos, hice un proyecto con el canal Caracol que se llamaba La Ex, que fue una novela que adoré, un personaje también precioso. Después fui a vivir a Londres, estando en Londres vine a hacer Las Muñecas de la Mafia. Estuve un poco yendo y viniendo, trabajé con otros canales un poco, hice teatro, pero han pasado cosas maravillosas. Sobre todo, creo que la ventaja es que pude construir la familia que quería sin abandonar lo que me apasiona, que es el trabajo de actriz. Entonces pude mantener un equilibrio entre las dos cosas, haciendo pausas, me dediqué a la maternidad también, hice pausas para ser mamá, pero nunca dejé de actuar. Entonces creo que eso me ha ayudado un poco como a estar vigente, pero al mismo tiempo a construir algo que era muy importante, que fue pues mi familia, mi hogar. Entonces me siento también muy privilegiada porque pude hacer las dos cosas, porque muchas mujeres que se dedican a esta profesión a veces hacen un sacrificio muy grande para poder continuarla y no dejar de estar vigente, y sacrifican esa otra parte, sacrifican la maternidad, sacrifican una pareja, y después pasa el tiempo y se dan cuenta de que sí, hicieron una carrera fantástica, pero llega un momento en el que se sienten solas, no tienen familia, no tienen pareja, no tienen un hogar. Y supongo que eso genera un vacío muy grande de haber hecho un sacrificio y volcar toda su energía solo a la parte profesional. Y pues yo creo que tuve la posibilidad de equilibrar las dos cosas y de mantener mi carrera, pero al mismo tiempo de invertirle tiempo a lo más importante para mí, que es pues mi hogar, mi familia. Así es, como tú misma lo dices, lo importante es encontrar ese equilibrio en la vida, pues también para tener la felicidad completa. A todas las personas que nos están saludando, estamos acá con personas desde toda Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Venezuela, mejor dicho, Yadira y Pedro el Escamoso tienen seguidores desde todas las partes del mundo, toda Latinoamérica, y gracias a todos por estar ahí tan conectados con esta historia 20 años después. Bueno, Andrea, al ver esa Yadira Pacheco 20 años después, ¿qué cambiarías de tu interpretación si pudieras volverla a hacer? Muchas cosas, muchas, porque yo creo que en esos 20 años yo he crecido mucho como actriz también y he aprendido muchas cosas y al mismo tiempo creo que hace 20 años tenía esa cosa de las ganas, del impulso de ser la mejor actriz, de probar todo, de arriesgarme. Y creo que eso está muy plasmado en el personaje y eso no se lo cambiaría. Pero tal vez si yo veo algunas escenas y digo, uy, esa la pude haber hecho más pausada, o de pronto grité más de la cuenta, o estaba más acelerada de lo que debía, hoy en día la hubiera interpretado de una manera distinta. Pero en general creo que es lo bonito del personaje, es ese arrebato que tenía, como de esas ganas que tenía de comerme el mundo. Pues yo ya llevaba varios años actuando, pero realmente estaba muy joven y estaba también empezando, entonces tenía como ganas de arriesgarme y de probar de todo. Entonces eso se ve mucho en la interpretación que hice con Yadira. Así es, eso se ve reflejado siempre. Y ahorita para ir terminando, no te podemos dejar ir sin que nos cuentes alguna anécdota detrás de cámaras, algo que haya pasado y que no hayamos visto. Eso siempre nos divierte mucho.
Uy, no, pues anécdotas, una anécdota, una anécdota que no es tan chévere, pero bueno, se las voy a contar. El personaje siempre usaba sandalias de tacón muy alto, muy alto. Me ponían unos zapatos súper difíciles de manejar y casi siempre eran abiertos y tenía mis pies descubiertos. Bueno, me acuerdo una vez estábamos haciendo la escena del bus del Mompirri, y estábamos en una Sí. escena ahí en el bus. Y el director estaba marcando la escena y el conductor, yo no sé si era Juancho el que estaba manejando, frenó muy fuerte y como que se vino todo el mundo encima mío y se me pararon encima del pie y me tumbaron una uña. Fue un dolor horrible y bueno, a partir de ese momento tú no sabes, pues imagínate ya con el zapato abierto, yo sin la uña por el golpe y sufrir lo que no está escrito, como que me volviera a crecer la uña y para poder sin que se me viera el pie sin la uña por varios meses mientras me crecía. Bueno, esa fue una anécdota que no es agradable, pero pues se las cuento porque eso era gracias a los zapatos que usaba el personaje. Tocaba y pintaba el dedito para Todo, disimular. sí, uña postiza por varios meses. Así es. Bueno, Andrea, no, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya saben, las citas todas las noches en Caracol Televisión para que no se pierdan. Pedro el Escamoso, cada noche está mejor, más bueno. Entonces estén ahí muy pegaditos. Andrea, gracias por estar aquí con nosotros, compartir un poco de tu personaje y de todas las experiencias de esta gran producción. Ay, no, gracias a ustedes, no se pierdan Pedro el Escamoso, se pone mejor. Y bueno, gracias por estar conectados, por seguir viendo Pedro el Escamoso. Les mando un beso muy grande a todos los que se conectaron hoy con nosotros. Ya saben que mañana también a las 11 de la mañana, mañana viernes, estaremos en vivo con los participantes que vayan abandonando a otro nivel. Estaremos también ahí compartiendo un poco con ellos su experiencia en el programa para que estén conectados y gracias a todos por estar aquí siempre presentes.